All right, guys, thanks for tuning in again. I'm gonna go pick up my friend Jorge Morquecho. He's one of the top brokers in Guadalajara, Mexico. Came to visit me. We're gonna see some properties in Brickell Key, and I'm gonna take him to the Aston Martin residences, show him what's available so we can market it to his clients in Mexico. And then stay tuned, make sure you watch all the way to the end, because tonight it's on. We got a real cool event we're going to. Let's just leave it at that. He's here because two reasons, right? Because of the political situation in Guadalajara, there's a lot of Mexicans, not even Guadalajara, in Mexico, there's a lot of Mexicans that are just always wanting to maybe put some money in the States and just keep it secure. But not only that, you know, he also has a lot of clients, one particular client that is in town that we're gonna go show some properties to. That just, you know, Mexico is a very short flight from Miami. So, like most people, like most Latin countries, like they say Miami's the capital of Latin America. Well, they all come here to play. And so, you know, there's a lot of very big Mexican community in Miami and more of them. Ahí está el hombre de Guadalajara. Hey Tony, nice to see you. Good to see you, man. Good to see you too. Pues aquí estamos, como les dije, estaba explicando un poco que te iba a venir a recoger y mostrarles el Aston Martin. Y después de ahí vamos a comer algo. Y esta noche les dije que no les dije qué, pero que tenemos una sorpresa, que un evento que vamos a ir esta noche. Así es. Y eso lo van a ver, así que tienen que ver el video hasta el final. Hasta el final. Porque va a haber un tremendo evento esta noche aquí así en Miami. Es, aquí en Miami, en vivo. Con un amigo, les voy a decir así, un amigo de Jorge, no te puedo decir quién es. No podemos decir nada más. Mamá me dice, estoy anonadado de ver la economía de Miami. Me da mucho gusto de ver su economía, de ver su... La gente está contenta, está activada otra vez por lo que estamos viviendo en el mundo. Pero a pesar de, se siente en Miami, pues esa riqueza, ¿eh? Esa riqueza de toda esa gente que obviamente a costa de trabajo y sacrificio tienen lo que tienen. Pero ¿cómo hay dinero en Miami? Es que Miami, de verdad que Miami es una ciudad tan internacional. Sí. Hay gente de todas partes del mundo que vienen y compran y cuando están aquí, pues, ¿sabes? Viven su vida y Miami, gracias a Dios, estamos en los Estados Unidos, que casi no se siente que estamos en los Estados Unidos, no. Pero sí estamos, ¿no? Pareciera, sí, pareciera que estamos en las Bahamas, es muy similar, o sea. Mi abuela vino de Cuba en el 61. Uh-huh. Hasta el día que se murió, no habló ni una palabra de inglés. Todo ese tiempo vivió aquí con mi abuelo. Órale. Y en Miami se puede andar sin saber inglés. Sin saber inglés. Toda la gente en todos los restaurantes, los supermercados, cualquier lugar donde tú vas, gasolinera, siempre va a haber alguien que hable español. Que hable español, sí. Y yo creo que la gente, no solamente la gente de afuera, pero yo creo que los mismos americanos, ajá, fuera de Miami, fuera del estado de Florida, se están dando cuenta que ¿por qué estoy viviendo en California? ¿Por qué estoy viviendo en Nueva York? Y pagando estos impuestos tan altos, y en el frío no puedo ni salir de mi casa en Nueva York porque en el invierno, porque hay tanto frío. Y estamos en un lockdown completamente. Y estamos en lockdown ahora más que nunca, es lo que se están dando cuenta, claro. ¿No? Y entonces están aprovechando ahora más que nunca y comprando aquí. Por eso es que tenemos un boom tan grande. Exactamente. En resumidas cuentas, Miami ofrece todo. Ofrece, aparte de
impuestos mucho menores que en otros estados en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Y al mismo tiempo ofrece toda una vida glamurosa. Me hablaban unos clientes, ahorita que saben, clientes y amigos que estoy acá, oye, que no conocen, oye, y la seguridad, yo lo siento muy seguro, exageradamente seguro, esa es una. Y la otra es de que cuando quieren tener un carro de un supercar, o sea, un supercarro, pasa muy desapercibido porque hay muchos, hay muchísimos carros. En todos lados hay Lambos, en todos lados hay Ferraris, mucho Bentley, he visto Rolls Royce. Entonces, si tú tienes un, quieres comprar una propiedad de Miami para usarla de vez en cuando y quieres tener un carro de alta gama, un supercar, aquí no tienes ningún problema, no tienes que andar con guardaespaldas, no tienes problema de que alguien te lo vaya a robar, desafortunadamente, a diferencia con en nuestro país, ¿no? En México. Entonces, eso es una gran ventaja también, que puedes venir, puedes comprar una propiedad y puedes tener tus supercarros para disfrutarlos en el verano, en el invierno, en el tiempo, en la temporada que sea. Sí. Yo tengo amigos y clientes así que me dicen que, Tony, yo tengo este carro aquí porque en mi país no lo puedo manejar, no solamente por la seguridad, pero también por las carreteras. Sí. En algunos países te compras un Lambo y está, ¿sabes? No puedes manejar. Un tope tras otro tope, o tope tras otro tope. Sí. Entonces aquí lo tienes. Si inviertes, por ejemplo, aquí en Miami, hablando de Miami, creo que puedes tener hasta tu residencia permanente. Te da el gobierno, por el meter dinero, pues dinero de extranjero, te puede dar la facilidad de que te dé una tarjeta, un algo que te facilite entrar y salir, ¿no? Sí, eso se llama el EB-5 Visa. Ok. Pero eso no es con comprar departamento o casa. Eso, ¿no? tiene que ser que invierten en un negocio que está, ¿cómo se dice? Produciendo en trabajos. Ah. And a certain level of work. Okay. Of jobs. Ok. Y con eso se puede conseguir un visa. Ok. Pero, that being said, uno puede entrar y salir con su visa de extranjero, con su ¿cómo se dice? Tourist visa. Ajá. Como si nada. Solo no te puedes quedar, no sé si son más de 3 meses o más seis. De 6 meses. 6 meses. Pero te puedes regresar a las Bahamas o a México y el próximo día regresas y ya estás bien. Exactamente. Entonces, no necesitas tener la visa. Para comprar, o sea, para comprar, sí. No. Puedes venir de todas maneras y en 6 meses regresas. Ok. Y sales un día y puedes regresar. Ok. Ese era un tema, y el otro tema que también le puede convenir a la, o sea, o que podría ser una duda del comprador, es cómo le hago fiscalmente, when it comes to taxes, para yo comprar una unidad o una propiedad fuera de mi país, no fuera de México. Mucha gente no lo sabe, que es muy fácil, o sea, es muy fácil. Simplemente se hace una transferencia de dinero, se le asesoraría al cliente para que no tenga problemas y aclarar sus dudas. Hablando de impuestos, ¿no? Hablando de sacar el dinero de México, uh-huh, esa cantidad de dinero, para X cantidad, uh-huh, para ponerla en una propiedad en Estados Unidos. Sí, y acá también los impuestos de, you know, de la propiedad, los property taxes. Ajá. Se paga con una transferencia de dinero. Todo se hace ahora con wire transfer. Okay. Todo. ¿Este es downtown? Y otra cosa, sí, este es Brickell y downtown. Brickell downtown. Brickell es parte de downtown. Brickell es el financial district de downtown. Ok. ¿No? Entonces aquí es donde están todos los bancos. Ok. En Brickell. Y otra cosa que te iba a decir. Otra cosa. Hay mucha gente que maybe quieren comprar un lugar en Miami, pero maybe van a venir un mes al año, 2 meses al año. Puedo, esa es otra cosa que yo también me encargo en alquilar los departamentos para los clientes cuando no están aquí. La administración, así es. Y entonces no es algo que, es algo que le puede estar entrando dinero mensual hasta que el día que regrese. Claro. Es otra cosa. Y ese alquilar le puede pagar los impuestos. Exactamente, se mantiene la unidad sola, se pagan los impuestos y se paga el mantenimiento. El mantenimiento de la edificio. Exactamente. Y ya no te cuesta a ti como propietario el tener.
tener esa propiedad en Estados Unidos. Sí, exacto. Entonces la administración de propiedades también excelente. Y no tienes que estar preocupando que si esto se te rompió o si hay un liqueo o algo. Yo lo manejo todo. Okay. Solo tienes que hablar con una persona. No tienes que hablar con para el del mantenimiento y el de alquilar y el de comprar y el plomero, nada. Y el eléctrico. No se preocupe. Sí. Eso yo me preocupo de todo eso para mis clientes, que tengo muchos que son de afuera y Tony tiene una parte en su corporativo que tiene una administración de propiedades para llevar ese control y tener esa agenda, estatus de las unidades, me imagino, obviamente, en estado, en tiempo real, donde saben cuándo se vence, cuándo entró, cuándo salió, si la unidad se le tuvo que hacer un arreglo, que siempre hay cositas, ¿no? Con la unidad, pintarle poquito y hacerle siempre. Y una manguera y el aire acondicionado o lo sí, que sea. Exactamente, el aire acondicionado. Ajá. ¿Qué tal, eh? Ajá, ese es el Volcan. El que compra el penthouse top, le traen esto. Órale. Ajá. Está precioso, este es un martinet. Sí, esto ha es. De ser esto es, uno un, de, esto de, es un animal. Muy pocos. No. Sí. Súper exclusivo. Mira cómo los botes pasan aquí. Entonces, este es el mismo lote de la torre, ¿no? La torre está ahí. Ajá. Y esto acá, aquí, Jorge. Ah, Mauricio. Un placer. Mauricio. Jorge Morquecho, ¿cómo estás? Un placer, bienvenidos. Mucho gusto en hablar español también, qué bueno. Claro que sí. Bienvenido a la residencia de Aston Martin. Gracias, muy amable, gracias por recibirnos. Quería presentarle y para que le expliques un poco a Jorge de lo que hay disponible y cómo va el proyecto, el proceso de depósitos, que tiene muchos clientes en Guadalajara que están interesados y a ver si le informamos. Súper. Bueno, ven por aquí y te comento un poquito del edificio. Claro que sí. So, ¿qué te comento? Aquí donde estamos ubicados inicialmente, estamos en lo que era el último lote disponible mirando al agua en todo Miami. Fue incluso el lote más pago del sur de Nueva York, casi $125 millones. Teníamos casi más de 28 desarrolladores tratando de conseguir el lote. Nuestro desarrollador vino, mira, aquí hay 50% en cash, cerramos en 30 días, lograron asegurar el lote. ¿Qué hicieron? Ellos quisieron hacer un edificio relacionado con una marca de un vehículo. Ajá. Trataron de trabajar con más de 10 marcas, decidieron hacerlo con Aston Martin. Aston Martin te consideró Shanghai, Dubai, Tokio, pero decidieron hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque creen en el crecimiento que estamos teniendo en el downtown Miami. Así es. ¿Qué pasa? Incluso el año pasado fuimos el barrio con uno de los barrios con el mayor crecimiento en los Estados Unidos, que nos da mucho valor al edificio como tal. El edificio va a ser el primer edificio en el mundo diseñado por la marca. Vamos a hacer el segundo más alto, el edificio residencial, segundo más alto una vez construido. Tenemos proyectado entregarlo para finales del 2022. Hasta el momento tenemos casi un 70% vendido del inventario. Ya hemos alcanzado el piso 45 el día de hoy. Eso todo va a tiempo. From Guadalajara. He's really here just on vacation with Jorge, but very, very wealthy client, friend, and he's showing some interest in the project, so we're telling him about it, see if maybe he pulls the trigger, let's see. ¿Italiano? Sí. Aquí hay uno, en el agua también. ¿Ve lo ves ahí arriba? Ajá. En el agua también, en la boca del río.
Entonces, no, aquí, si quieres ir a Zuma, vas, comes a Zuma y regresas caminando en el agua. No tienes que ni caminar en la acera, en la calle, ¿no? Pero lo lindo es que no vas a tener el movimiento de un hotel, ni de restaurante, de gente de afuera. Claro. Va a ser algo más privado, residencial nada más. Claro. ¿No? Pero mira cómo está quedando, increíble, ¿eh? Muy, muy increíble. Todo esto, detrás de esto es parqueo. Ajá. Entonces no se ve el parqueo, pero el parqueo está detrás de estas unidades. Y la piscina, uy, ahí están como en 44. Entonces la piscina del edificio va a estar en el 51. Ah, mira, este está dando la vuelta. Está dando la vuelta. Creo que se va a parquear o está dando la vuelta ahora. Maybe he's going to park it right here. No, he probably will. Pero mira cuánto movimiento hay. Sí, ese está lindo, ¿eh? Siempre está lleno de movimiento, ¿verdad? Los fines de semana, mucho más. Yeah. Miami, welcome to Miami. ¿Quién va a comprar en Miami? Tienes que comprar en Miami. Es el momento, es el mejor. Bueno, siempre ha sido Miami. Pero ahorita es el mejor momento, ¿no? Ahorita es el mejor momento, yo creo, para comprar Miami. Sí, Miami está como que al punto de explotar. De explotar. Y ya está, ya es una ciudad grande, una ciudad linda, una ciudad que tiene todo lo que una ciudad grande ofrece. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, yo creo que entretenimiento, seguridad, lifestyle de día, lifestyle de noche. Infrastructure, glamour, de todo. Infraestructura. Así es, la verdad que estoy anonadado de la última vez que vine a Miami a esta vez, cómo ha cambiado, cómo ha crecido. Y aquí está Aston Martin. Aquí mismo, esta torre. Con este paisaje hermosísimo, sus puentes, vialidades, calles, la ubicación es privilegiada en el corazón de downtown, ¿verdad? La única torre de Aston Martin en el mundo. En el mundo. Así que, la bueno, primera y única hasta ahorita, torre de Aston Martin. Así es, vamos a ir a recoger estos boletos. Para el evento que tenemos en la noche. Y vamos a hacer eso. Y vamos a continuar con este vlog. Hey.